Concienciación, gestión de residuos o retirada de fauna claves del programa de responsabilidad ambiental de Al Rumbo Fest. Playas intensifica la limpieza y adecuación de la arena para el comienzo de la temporada. Medio Ambiente participa en un curso sobre la importancia de una buena gestión integral de las áreas litorales. Chipiona será escenario de la única regata nacional de larga distancia de catamarán el 26 y el 27 de junio. Medio centenar de actividades en la programación de la Delegación de Deportes para los meses de verano. La concienciación ciudadana para que Al Rumbo sea un festival sostenible y respetuoso con su entorno es fundamental para que el programa de responsabilidad medioambiental del evento se pueda llevar a cabo. El programa Al Rumbo Green supone definir una estructura de responsabilidad medioambiental dentro del equipo de trabajo que incluye una planificación medioambiental dentro de la organización del festival que pretende minimizar el impacto desde el inicio de los trabajos de montaje hasta la recogida final. En principio no podemos enseñar a reciclar o no podemos tener a enseñar una serie de valores a 60.000 personas o 50.000 personas en 5 días. Lo que sí que evidentemente vamos a hacer todo lo posible que está dentro de nuestra mano para sensibilizar, ya no solo mediante vídeos y lo que te comentaba anteriormente, todos los medios que se van a poner, sino que luego nosotros, pues con nuestro personal, va a estar intentando, en la medida de lo posible, separando esos residuos e intentando informar al personal y a los asistentes que se está haciendo una serie de medidas y que por favor, que la colaboración suya es la más importante, evidentemente, sobre todo en cuestión de la masa que se va a mover. Al Rumbo Green está articulado en varios planes donde se engloban todas las medidas y directrices necesarias para hacer un festival medioambientalmente sostenible, un plan de sostenibilidad, un plan de limpieza y gestión de residuos y un plan de protección del entorno natural. El plan de limpieza y gestión de residuos establece un plan director de limpieza que incluye 24 horas de servicio. Para ello se han firmado acuerdos con dos entidades nacionales de máxima importancia en cuestiones de reciclaje como son Ecoembes y Ecovidrio. En este sentido se ha trabajado en dos direcciones. Por un lado, la protección directa de zonas sensibles o de importancia ambiental como el cordón dunar, la zona de playa y arroyos como el de las Tres Piedras o la vía pecuaria colada de Chapitel, utilizando el vallado para evitar el paso e instalando cartelería informativa. Asimismo, habrá un equipo de voluntarios ambientales informando de la existencia de las mismas y de la importancia del esfuerzo común para protegerlas. Por otro lado, en todo momento se ha valorado la protección de la flora y fauna existente en la zona y que, según la normativa aplicable y con la autorización de la Junta de Andalucía, se ha realizado tras localizando las especies encontradas durante los trabajos de adecuación de parcelas hasta una zona segura y de iguales características. Esta acción de traslado ha sido realizada con la colaboración del grupo ecologista CANS. La Delegación Municipal de Playas ultima la puesta a punto de las playas de Chipiona. Además de la intensificación del plan de limpieza, se están finalizando los trabajos de distribución, adecuación y nivelación de la arena en la playa de la Cruz del Mar, como suele ser habitual antes del comienzo del verano. Se trata de aprovechar la cantidad de arena que se acumula en determinadas zonas para compensar la falta de la misma en las zonas más castigadas. Esos trabajos ya se han realizado previamente en las playas de Camarón, La Laguna y Regla. Personal de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona ha participado, junto a técnicos de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y otros municipios, en un curso sobre gestión integral de las áreas litorales que ha sido organizado por el Instituto Andaluz de Hacienda y Administración Pública. El doctor Juan Manuel Barragán Muñoz, de la Universidad de Cádiz, ha impartido junto al profesor Javier Sanabria este curso en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras. Considera que el GIAL es un proceso legitimado a través de una política pública con fundamentación técnico-científica, pero teniendo en cuenta los saberes tradicionales, dirigido a la administración de bienes comunes e intereses públicos, que se orienta en la toma de decisiones para obtener el mejor y más equitativo beneficio de los servicios de los ecosistemas costero-marinos, poniendo especial esmero en conservar el capital natural, el patrimonio cultural y el paisaje al tiempo que afronta los riesgos y amenazas que se cierren sobre personas, bienes o recursos. Para el desarrollo de una gestión integral de las áreas litorales les garantía la importantísima participación ciudadana. Para ello es imprescindible facilitar la información de manera adecuada, oportuna y eficaz, fácilmente entendible a todos los implicados. Juan Manuel Barragán Muñoz es catedrático de Análisis Geográfico y profesor del Campus de Excelencia Internacional del Mar en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz y desde el año 2004 dirige el Máster sobre GIAL de la UCA. Como resultado de sus investigaciones y trabajos por todo el mundo, ha publicado 15 libros y más de 40 artículos, atesorando una experiencia contrastada. Mira, la gestión integrada de las litorales es primero un proceso anclado en una política pública
que debe de estar legitimada, sobre todo porque afecta a bienes de interés público y a asuntos de interés público. Piensa que estamos hablando de agua, estamos hablando de aves, de peces, de playas, de dunas, en fin. Entonces, por esas razones que te describo, tiene que ser un proceso que esté vinculado a la participación ciudadana, y es un proceso que tiene, en el que tiene que participar la actividad económica, porque no solamente se trata de proteger, que por supuesto debe proteger el capital natural que tiene los espacios costeros, sino también tiene que buscar fórmulas de desarrollo compatibles con la conservación de ese capital natural. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento, que dirige Isabel Jurado, oferta en esta temporada estival una programación con casi 50 torneos y eventos que se prolongará durante prácticamente 4 meses. Las actividades que organiza o en las que colabora Deportes comenzaron el pasado 6 de junio con los 10 kilómetros Correplayas y finalizará el 26 de septiembre con la regata Picoco. La programación, que en gran parte se desarrolla en espacios naturales como el mar y las playas, incluye competiciones de atletismo, vela, ajedrez, fútbol en todas las modalidades, triatlón, pesca deportiva, tiro al vuelo, natación en el mar, tenis, vóley, baloncesto, así como fitness y otras disciplinas relacionadas con la gimnasia. Sin duda, el deporte viene sumando verano tras verano otro atractivo turístico para nuestros visitantes. Cada año se incrementa el número de participantes en los eventos y actividades programados, y la cultura de la actividad física para la salud va siendo adoptada por más población como medio de mantenimiento y mejora de la calidad de vida. Según Deportes, estos datos van quedando reflejados en el uso de las instalaciones deportivas municipales, que crece en el aumento del número de alumnos en campus, talleres e inscripciones en torneos y eventos. Los interesados podrán informarse en la propia Delegación de Deportes en el teléfono 956 92 90 67 o en el correo electrónico deportes@aitochipiona.es. Las aguas de Chipiona volverán a convertirse la semana próxima, 27 y 28 de junio, en todo un referente de la vela nacional, con la celebración de la Copa de España de larga distancia en clase catamarán. Lo que hace excepcional a esta competición es el hecho de ser la única regata nacional de larga distancia en la modalidad. Las embarcaciones habrán de recorrer 40 millas en un circuito de más de 2 vueltas aproximadamente, que discurrirán entre Montijo y la baliza del Quemao en Rota, con distintas puertas de paso para el control de la flota. Está previsto que la prueba tenga una gran dureza, ya que los regatistas habrán de mantener el esfuerzo durante 4 o 5 horas dependiendo del viento. La organización corre a cargo del Club de Actividades Náuticas y Deportivas de Chipiona, con el apoyo del Ayuntamiento, Catasur y la Federación Andaluza de Vela, así como la colaboración de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía. La prueba es un memorial dedicado a Marcos Jiménez Horta, quien fuera uno de los grandes impulsores de la regata de larga distancia y fallecido el año pasado. Precisamente en el cartel aparece navegando junto a la embarcación de Santi Nieto. Se esperan aproximadamente 40 embarcaciones que se desplazarán desde todos los puntos de España, principalmente desde Cataluña, Valencia y Murcia, para los 2 días de competición. El sábado se recorrerán las 40 millas y el domingo tendrá lugar 3 pruebas, cada una de 60 minutos con formato barlovento-sotavento. Los patrocinadores son Picoco, Gastro Hotel Monterrey Costa, Fiberplast y Caliope Café y Copas. Previsión del tiempo para mañana: 33 grados de máxima, mínima de 19, con viento oeste de 10 km hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,75, mediodía 0,71, pleamar 5,55, 6,10 y bajamar 11,41 y 12,16. Farmacia de Guardia, Morillo Martínez, en la avenida de Rota número 52. Exposición de óleos, interior-exterior, de Alejandro Caravaggio. Se inaugura el viernes 19 de junio en la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío en el Chusco y se podrá visitar hasta el 7 de julio. Exposición Ilusiones de un mentiroso, de Julio Rodríguez. Hasta el 26 de junio en la sala de exposiciones temporales del Castillo. Horario de visitas de lunes a domingo de 10 a 2 de la tarde. Primeras jornadas de mujer y literatura. Días 15 y 18 de junio de 5 a 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Organiza la Delegación de Igualdad. Imparte Diferencia 2 Consultora. Concierto de Victoria Sacristá Trío. El viernes 19 de junio a las 10 y media de la noche en el Chusco. Hoguera de San Juan el martes 23 de junio a las 12 de la noche en la playa Cruz del Mar, El Muelle. Organiza la Delegación de Fiestas y colabora la Peña Peñita.